Mientras comerciantes del mercado Adolfo López Mateo sostienen que el recurso que destinarán las autoridades para apoyarlos es insuficiente, el secretario de Gobierno Oscar Sergio Hernández Benítez consideró que al menos servirá para hacer frente, en términos generales, a una necesidad. Luego de que el gobernador Marco Antonio Dame Castillo y el presidente municipal Manuel Martínez Garrigos, respaldados por el gobierno federal, anunciaran el paquete de apoyos económicos y los programas que impulsarán para restablecer la actividad en el centro comercial Adolfo López Mateos, que incluye, entre otras cosas, que se implementará un subsidio directo por 15 mil pesos a cada locatario afectado y un financiamiento de hasta 50 mil pesos a cada uno para equipamiento a tasa cero. Además de la disposición de un fondo de 45 millones de pesos del programa de competitividad en logística y centrales de abasto para la rehabilitación, así como el apoyo de proveeduría. En tanto, Hernández Benítez consideró que ambas autoridades continuarán trabajando de manera coordinada para reactivar en cuanto antes la actividad económica en el Adolfo López Mateos. Con imágenes de Víctor Márquez informó para Noticieros el regional Estrella Pedrosa.